Bueno, salimos como a las 9 de la mañana desde Tegucigalpa y llegamos hasta este lugar, la primera parte de todo nuestro recorrido en la avenida de Yuca, justamente en la colonia de Nueva Tatumla. Y aquí nos encontramos con Cristel, Jocelyn, Cristian, Jennifer y Víctor. Y estamos en este lugar que nos va a presentar justamente un hermoso paraje. Aquí empieza nuestra misión. Nos encontramos a 1500 metros sobre el nivel del mar, en Nueva Tatumla. Nuestra meta es llegar a la montaña de Uyuca. Acompáñenme a conocerla. Llegamos al albergue Cabot. Quien nos guiará es don Ángel Rodríguez, especializado en la materia y recomendado por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Sound of drums, people couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Nos encontramos aquí en la lagunita a 1650 metros sobre el nivel del mar y vamos camino hacia la parte alta, a un poco más de 2000 metros. Nos acompaña uno de los guías turísticos o guías de trabajo aquí en el Cerro de Uyuca, don Ángel, quien nos estará acompañando en algunos momentos para explicarnos sobre los senderos y los hermosos parajes que vamos a contemplar en este material. Y nos acompañaba también Blackie, un perro guardabosques. Durante el recorrido nos llegamos a encontrar con unas especies animales, especialmente con la de los sapos. Este, que apenas tiene 3 meses, es un sapo de tierra y es característico del lugar y solamente vive a esta altura. Estamos en los 1650 metros. Y en el recorrido nos encontramos con el helecho arborescente, que se encuentra a los 1750 metros y data desde la época de los dinosaurios. Es muy grande.
recorrido nos encontramos con parajes tan hermosos que Cristian quiso tomar su fotografía para conservarlas en su celular. El camino ya era arduo, pero estábamos quizás a la mitad del camino. ¿Andar en Uyuca? ¡Sí! Pues no es cierto, porque todavía no hemos llegado a la cumbre. Estamos en el lugar en donde hace 10 años justamente el huracán Mitch hizo un deslave capaz de romper la carretera pavimentada que conduce al Valle del Zamorano y que se llevó 70 casas, figúrense ustedes. Esto es ciertamente un riachuelo que en aquel momento fue gran corriente y que parece agua refrigerada, según nos dice don Ángel, porque está bien que a unos 7 u 8 grados de temperatura por lo frío. Vamos a continuar porque todavía hace falta seguir. Faltan nada más 45 kilómetros. Digo, 45 minutos. Y recorriendo los senderos, nos encontramos con el podocarpo, que existe hace más de 100 años. Nuestra expedición aquí en el Monte de Uyuca nos trae hasta 1990 metros sobre el nivel del mar. Estamos a una temperatura de más o menos 11 grados centígrados con una brisa perfecta y fresca que puede reanimarnos para continuar. Y justamente aquí estamos en una obra de Dios. Gracias, Señor, por esto que nos ha regalado. En esta reserva se generan más de 500.000 metros cúbicos de agua anualmente. Además de Zamorano, se benefician otras 5 comunidades en forma directa. Una vegetación muy diversa, muy colorida, realmente muy vistosa. Amigos, nos encontramos exactamente a 1990 metros sobre el nivel del mar. Estamos en el Cerro Uyuca, una reserva natural y que en la actualidad pertenece a la Escuela Agrícola El Zamorano. Don Ángel, ¿desde cuándo es aquí una reserva natural? Sí, esto fue declarada como reserva biológica dentro de las diferentes categorías que reciben las protegidas en noviembre de 1984. Fue declarada, ¿no? Uh-huh. Y en noviembre de 85, decretada mediante el acuerdo del Congreso Nacional. Y desde entonces, desde esa fecha, fue pasada a Zamorano en su protección. En un inicio, ¿quién tenía el control de esta área protegida? Bueno, en un inicio, pues, CODEFOR en una forma indirecta. Porque hasta esa fecha habían varios dueños particulares. Me refiero a que aquí habían lugares de sembradíos, ¿verdad? Cultivos, papas, maíz, etcétera, y habían varios dueños particulares, pero desde que esto fue decretado zona de reserva, el Zamorano ha obtenido con fondos de ayuda esas propiedades para la protección directa. ¿Las propiedades han sido adquiridas mediante algún financiamiento o de repente a través de alguna expropiación del gobierno? Bien, cuando decretaron esto zona de reserva, el gobierno acordó un decreto donde las propiedades tuberas tienen que ser indemnizadas, pero hasta esta fecha ninguna ha sido indemnizada. Y Zamorano, con algunas ayudas de entes internacionales, ¿verdad?, ha obtenido estas propiedades. ¿Qué tipo de bosque es eso, Ángel? Bueno, aquí tenemos un tipo de bosque donde estamos, por estar en la zona núcleo, un tipo de bosque hoja ancha, ¿verdad?, entre que están las especies de dos quercus, que encierra encinos, roble, árbol de nance, árbol de mora, el mismo limoncillo, entre otras. Este que estamos viendo aquí, por ejemplo, que vamos, llevamos aquí, es un árbol que se llama jaúl. Es un árbol traído de Costa Rica y se trajo a este lugar para ver cómo era su comportamiento. Y si usted ve, pues está muy bien dado. ¿Y hay fauna aquí también? O sea,
sí, dentro de lo que es la fauna tenemos varias especies, como entre las más importantes el leopardo, tenemos venado cola blanca, hay león también acá, tenemos león de montaña. Quinte, tenemos de montaña, sí, tenemos mamíferos, entre otras, y aves, pues tenemos el quetzal, verdad que es algo también aquí un poco escaso en nuestro país, en algunas áreas protegidas. Perfecto. Y dentro de la flora natural, la autóctona del Cerro Loyuca, ¿cuál es la que se caracteriza más en esta zona? La que sobresale más es el encino y el roble, es la más abundante de hoja ancha en la parte de lo que es la parte del núcleo, porque una área protegida también está diseñada como tiene que estar ubicada en tres partes, que es una zona de amortiguamiento, una zona forestal protegida y un área núcleo. En este caso tenemos que en el área núcleo prevalece, como dije antes, el bosque hoja ancha, ¿va? Roble y encino, prevalece entre todas las especies. Y en la parte forestal protegida tenemos que prevalece la especie de maximinois, especie de pino maximinois. Y si nos vamos allá a los 900 metros abajo, tenemos que prevalece la especie de pino ocarpa. ¿Y el clima aquí cómo es la constante? ¿Es frío? ¿Hace calor? ¿Cómo es? Es frío la mayor parte del año. Entre mayo y diciembre se mantiene entre unos 15 y 20 y 15 grados. Bueno, chavos, son las 3 y 45. Subimos un poco más de los 2.000 metros. Somos los expedicionarios de este Cerro de Yuca en este día. Y ahora nos despedimos porque ahora vamos de bajada. ¿Sí o no, chavos? Aquí podemos ver un croquis de lo que es el sendero de la Reserva Biológica del Monte de Uyuca, que comienza por el sendero del Quetzal y que nos condujo hasta este lugar que era el lugar de la quebrada o el arroyo del deslave. Seguimos después hacia arriba, llegamos al momento del módulo, el lugar donde hicimos la entrevista, ese lugar donde estaba antes en la oficina de Jodefor para cuidar el bosque. Seguimos por el sendero que nos llevó al primer mirador y de ahí seguimos subiendo un poco más en un segundo mirador, pasamos por el Puente del Diablo, que justamente es el pedacito, y seguimos hacia la parte central del núcleo y luego bajamos nuevamente por el módulo hasta el sendero y llegamos al chalet. Y aunque el cansancio nos vencía, valió la pena todo el esfuerzo. Pudimos disfrutar de un muy hermoso paisaje. Tristemente, regresar a la realidad. Hasta la próxima.